Y el diputado suplente Agustín Selhorn se refirió a la eliminación de Cheyo Gálvez del boletín electoral a pesar de lograr gran cantidad de votos como convencional del partido Cambio Democrático. La complicidad del Tribunal Electoral con el dictador que usurpa la silla presidencial de Cambio Democrático y cuyo periodo venció el 23 de enero de este año. El dirigente de Chorrillo, Cheyo Gálvez, la única nómina que compitió en las jornadas internas nuestras, que ganó todos los votos del circuito, no ha sido proclamado por el Comité de Organización Electoral que preside el dictador Rux del Orejón. Eso es inconcebible. ¿Cómo es posible que han postulado y proclamado del 2 hasta el 8 abajo y el número 1, que es Cheyo Gálvez, no lo han proclamado? Adicional, presidenta, nosotros los 14 diputados que apoyamos la reivindicación de Cambio Democrático estamos excluidos de correr porque han reservado la totalidad de esas postulaciones. Eso viola el artículo 138 de la Constitución, que dice que los partidos representan el pluralismo político y la voluntad popular. Y esa voluntad popular está violada, mancillada, ultrajada por la tiranía que tiene este señor, que ha tratado de hacer desaparecer a nuestro dirigente Cheyo Gálvez, que quiere expulsar a Yanivel Ábrego por segunda vez intentando lo imposible, y que no permitir que el Tribunal Electoral se haga de oídos sordos, que sea un convidado de piedra, porque en el 2024 nadie va a creer en las decisiones e intervenciones que ellos adopten, porque están predicando con el mal ejemplo.